Parece que me hubiera estado esperando, mira. Ahí acaba de aparecer uno. Vengo llegando aquí a mi casa, a su casa. Y pareciera como que me estuviera esperando. Vamos a ver si es el mismo comportamiento de todo el tiempo. Se quedan estáticos, luego se elevan. Y toman hacia la mano derecha, rumbo para San Diego. Allá al fondo queda el mar. Y unos 5 minutos de ahí viene el siguiente. Otro más arriba. No. Ahí sigue estático. Posiblemente desaparezca. Que perdió intensidad. Y arriba viene un avión. ¿O qué es? Cabrón. Está uno y está el otro. Parece un avión. Es un avión porque se escucha. La diferencia de un avión a uno de este tipo de objetos, miren. Nada que ver. A ver si alcanzan a escuchar los motores del avión. Ahí va. Ojalá se escuche. Y otro se me desapareció ya. Oh, ya salió. Ya salió otro. Salió otro. Este que está estallando acá. Apareció otro. Ahí está estallando. Se alcanzan a ver los puntitos, el destello que hace. Así no se ve, pero ahí se debe ver. Ahí va. Un aparato más pequeño y se está agarrando un rumbo para San Diego. Y acaba de aparecer otro acá, miren. ¿Qué les digo? Cosa, tremenda cosa la verdad. Me considero afortunado porque los puedo captar, pues. Este está haciendo diferente tipo de tonos de color, miren. Como multicolor. Lo estoy tomando con mi cámara de mi celular. Está estático.
acaba de salir otro arriba de este. A ver, vamos a quitarlo, si se alcanza a ver. Ahí se ve el destello arriba. Miren. Miren. Mientras el otro está acá. El otro lleva acá arriba. Como por San Diego también. Con destellos. Los destellos van para San Diego. Puede hacer el mismo comportamiento. Aparece uno, se queda estático, luego como que se eleva y aparece uno más chiquito arriba de ellos, que es el que se mueve. Como si les diera la orden, no sé. Y este pues está perdiendo intensidad. Y pues una evidencia más ahí, se las dejo. Hoy domingo, día 3 de diciembre del 2007, Roberto Flores, el Santo de las Brujas, desde Tijuana. Ah, se me perdió. Se perdió. ¿Puede salir de nuevo? Ahí va. Gracias. No te vayas, no te vayas, quédate aquí. Por favor. Aquí quédate conmigo. Puedes aumentar la intensidad de tu luz. Bien fuerte. Acaba de aparecer uno. Acaba de aparecer uno, pero de la nada. Y luego se apaga y luego se vuelve a aparecer. ¿Ya lo viste? Se queda y se va a quedar ahí estático un rato y luego va a empezar a parpadear y se va a ir para el lado de San Diego. Eso hacen todos, todos hacen lo mismo. Y en cuanto se va, aparece otro. Ya se va, mira, para el lado de San Diego, mira. Empieza a parpadear, no te digo. ¿Por qué hacen eso? No entiendo por qué hacen eso. Todos hacen lo mismo, todos. Pos. Ah, pues, sangrón. O sea que sí. Bye. Manda el otro rápido para poderlo ver. En mi jeep, le tomo aquí a mi jeep. Gracias.
una zona, güey. Ese es el rumbo que donde siempre aparecen. Luego, lo que he notado es que de uno se desprende otra. O si se moviera este, aparece otro inmediatamente. Esto se está elevando. Es que está perdiendo. Ya no se ve tan claro. Se perdió. Entonces, como ven, no miento. Ahí está la prueba. Thank you.
Pues está nevando. Está cayendo granizo. Ya dejó las partes blancas. A ver cómo quedó mi patio. Me acaba de aparecer esta luz. ¿Qué? Espérame, estoy viendo algo en el cielo. Estoy viendo algo en el cielo. Se ajusta el zoom. De diciembre, son las 7 y acaba de aparecer esta luz. No es una estrella, si ustedes se fijan, está a una altura. Pues en realidad que no está en el cielo, como las estrellas. Vean la luz mercurial. Oh my God, ya se fue. Está siendo chiquito. Mi niña no se ve. ¿Se fijan? Lo perdí, se fue.
Se fue, definitivamente se fue. Ahí estaba, ahí apareció de nuevo. Apareció de nuevo, se va. Ahí está de nuevo. Listo, otra vez. Empieza a brillar de nuevo. Y ahora empieza a emitir colores. Me encantó ver eso, que se desapareciera y apareciera de nuevo. Miren, otra vez aparece con brillo desde lejos. Se fue otra vez de nuevo. Vean, desapareció. Voy a dejar el enfoque. A ver si vuelve a aparecer. Hace un frío, pero tremendo frío que está haciendo. Hace rato estaba escuchando que está menos 10 en La Rumorosa. ¿De plano te nos fuiste? ¿Ya no quieres salir? Híjole, qué mala onda. Me encantaría que te asomaras, aunque sea un ratito y ya. Qué frío está haciendo. Estoy aquí en la ventana del baño de mi casa, su casa, que es el lugar donde siempre veo estas luces. Aunque, ¿saben qué? Estoy viendo que la luz se subió más arriba. Aquí lo teníamos en este enfoque, ¿eh? Voy a hacer esto. Vamos a ver si lo alcanzo. Vamos a ver si aquí se ve. Ahí está. Ahí se alcanza a ver. Ahí está.
el avión y se esconde. Lo pierdo de enfoque. Ya no se ve. No se alcanzaron a ver. Poquito a poquito se elevó. Se fue más arriba del cuadro que lo tenía aquí. Más arriba. Pero ya está como que. Bueno, vamos a dejar así. Ahora sí. Regreso más ratito. ¿Dónde las luces? ¿Dónde? O hace más luces, como vete, pepe, frente, pepe, frente. Otra, otra. Ven para frente. Ven para frente, para frente, para frente, para frente. Y para frente, quédate, quédate. Diferente gorda para allá, ¿no? Para allá. Para allá más esperado, no vas a alcanzar aquí. Tú dale ahí, ahorita te digo dónde te pares. No, quédate, quédate. Dale un poquito más de frente, un poquito más de frente. Dale, 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 dale. Poquito más, poquito más, poquito más. No, ya se taparon con las dos. Te estoy diciendo. Exactamente, con las dos pinches de esas madres. Las dos antenas, te estoy diciendo. Ahí está, quédate aquí, quédate, 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 aquí, quédate. Apaga el carro, apaga el carro. Ahí está saliendo el otro. Vamos a hacer un zoom. Este es uno. Y acá está otro. Entonces se hicieron tres, ¿viste? Sí. Y y se fue. O sea, se hicieron dos, de ahí se hicieron dos. Vamos a ver qué hacen. ¿Y si me hago para atrás no estará el otro más abajo? No, porque el otro estaba de qué lado, más este. Esto todavía. Y el otro se está desvaneciendo, mira. Y no tienes pila. ¿Ves que se está yendo el otro? Se está desvaneciendo. Ya se fue. Ya se desvaneció el otro. Se perdió la vista. Te lo voy a poner el night shot. A ver si lo agarra. Y está el night shot. Esa madre, ¿verdad? Cuando le hago el acercamiento, el close up, tiene como que destella, quién sabe cómo hace.
que en medio tiene luz. Hijo de chingada. Ya se hizo otro, no, es el de arriba, es un avión. Pasó un avión arriba, mira. Parece que no lo sigue. Este es el... ¿Te fijaste que el otro desapareció de la nada? Sí, eso fue, ya se desapareció ese también. También este, mira. Sí, no fue. Ahora sí ya no hay nada. Se hicieron tres, luego dos. Y después de ahí se fue, nomás en cuanto salió el avión. A ver si le pegaron al avión. Es que estoy en muy mala posición aquí. Bueno, pues eso es lo que se alcanzó a ver. Mire, apenas alcanzo a ver. Está moviendo. Lo voy a separar un poquito para atrás para que se vea el movimiento. Ya sé que fuera de mi casa. Apareció de la nada. Tengo mucho frío. Yo sigo mal de mi garganta. Está yendo. Me se va a perder. Pero acaba de aparecer otro. Este no estaba. Te lo van a ver. Lo mal ubico. Donde apareció este mismo que se me fue, ahí está, mira, ahí está, este es otro que acaba de aparecer, y parece que va a tomar la misma ruta que su otro compañero, porque el otro compañero también se quedó ahí. Ahí está, ahí lo tengo. Dos objetos. Se está elevando. No se alcanza a ver. Casi no tengo mucha visión de ese, se está moviendo también. Está haciendo otro tipo de luz, se está parpadeando. Pero pareciera como que hay otro más pequeño ahí también, ahí flasheando debajo de él. Ahí va. Está agarrando la misma dirección que el otro tomó. Okay. Igual la misma dirección tomó. Ahí se perdió ya. Y ya se dejaron de ver. Dos que se muestran en el mismo lugar. Primero aparece uno de la nada. Se va. Inmediatamente aparece el otro de la nada y toma el mismo rumbo. Haciendo casi el mismo movimiento. Bueno.
Hoy es jueves. Fue el 16. 16 de febrero. Vamos a ver si puedo subir estos videos. Ahí se despide el Santo de las Brujas, Roberto Flores. Desde Tijuana. Bye. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, Roberto Flores. Hoy que es día, ya estamos a 5, perdón, sí, a 5, 5 de enero del 2019, perdón, y aquí haciendo pues un conteo de todas las veces que leí por mi casa, por su casa también, en Santa Fe, estuve documentando este tipo, perdón, de avistamientos. Disculpe. Este tipo de avistamientos que que se dieron regular. Mire, ahorita le estoy sacando estos que usted vio al azar. De otra mitad más que hay. No no menos interesante, pero sí traté de buscar los más interesantes para no aburrirlos. Porque siempre es la misma toma en el mismo lugar. Pero no se le hace curioso que sean exactamente en ese mismo lugar donde aparecen. Yo he comentado con algunos compañeros que para mí, Como sé exactamente de a qué dirección estoy apuntando, pues yo quedo a espaldas precisamente, o más bien está a espaldas de mí, las Islas Coronado. Entonces siempre he dicho que ahí hay un portal. Yo no sé qué piensen ustedes, posiblemente yo estoy equivocado, pero no se le hace mucha coincidencia este comportamiento tan similar todo el tiempo. Mire, al inicio yo empecé a ahora sí que a explicar qué es lo que yo miraba, ¿verdad? Cuál era el comportamiento que hacían, etcétera, etcétera. Porque siempre hacen el mismo patrón. Aparecen de la nada, empiezan a brillar, a destellar, empiezan a elevarse a la altura casi del techo. Y a cierto nivel empiezan a irse del lado derecho. ¿Por qué no se van del lado izquierdo? Todos hacen lo mismo. Ahora, en algunos casos hay tipos de esferas distintas. Unas empiezan a parpadear, otras como que si tuvieran algún motor de empuje, o como si fueran dejando una estera al momento de arrancar, ¿verdad? Otras simplemente quedan estáticas como si fueran esferas, y así se mueven. Pero todas para aquel rumbo, para San Diego. Lo interesante aquí es que escogí, como le digo, varios días al azar. Mire, casi por lo regular fue en tiempo de invierno, pero agarré del 2016, 2017 y 2018. Para este 2019 todavía no he documentado nada, pero espero hacerlo pronto. Y usted se fija, ¿verdad? Pues hacía frío, hacía calor, había viento, inclusive hasta granizo cayó un día anterior, al 25 de diciembre del año pasado, del año antepasado, perdón, donde también se pudo apreciar una esfera en plenas vísperas de la Navidad, que anduvo ahí merodeando una vez que empezaron a tronar los cohetes. Algo, la verdad, para mí, me siento dichoso. ¿Por qué? Porque fuera lo que fuera, mire, simplemente helicópteros no son. No son porque inclusive pudimos notar cuando pasó un avión, ¿verdad? Todavía mucho más arriba que ellos, pero por la misma dirección. Y el motor luego se escuchó, o sea, el mecanismo de los helicópteros, más los militares, tienden a ser muy ruidosos. Se escuchan a distancia. Y estos no se escuchan para nada. Y estamos a 13 kilómetros de las Islas Coronado prácticamente.
De modo que le digo, o sea, es algo, la verdad, sensacional. Yo, a mí me gustaría, la verdad, que alguno de los compañeros investigadores que llegaran a verlo, que les interesaran, me dieran su opinión, ojalá y me lo dieran. Dejaran dicho qué es lo que les parece, porque posiblemente no hayan visto juntos tantos videos que tomé en esa misma dirección. Posiblemente a lo mejor alguno les compartió uno o dos, ¿verdad? Inclusive hasta hice uno en vivo, ¿verdad? Donde ahí se dieron cuenta que hasta me respondió, porque le dije, no te vayas, ahí se quedó. Si le dije, aumenta tu volumen de luz, lo hizo también. Una cosa increíble. Entonces, ahora sí que interactuando o no interactuando con ellos, de alguna manera, pues hicieron manifiestos. ¿Qué son? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero es algo que la verdad, nos deja con intriga. De modo que espero sus comentarios de verdad, ojalá y los pueda encontrar, porque créanme, fueron muchas horas pues ahora sí, de estar allá afuera, en el frillazo, ¿eh? A veces hacía viento, otro tiempo pues hizo mucho calor, a veces estaba la humedad tremenda, pero pues no nos rajamos, ahí estuvimos documentando para mostrarles a ustedes este tipo de evidencias. De modo que todo esto fue acá en Tijuana, en el fraccionamiento Santa Fe, ¿verdad? Donde pues continuamente pues estas cosas se ven. En otras ocasiones no pude grabar nada. Y fíjese, este último video es más interesante todavía, porque hay un destello tremendo, como si fuera un tipo de explosión. Ahora no se cimbró nada. Lo único que sí le puedo decir yo es que iluminó tremendamente. O sea, cuando yo lo miré, dije, wow, ojalá se haya grabado eso. Sabía, fíjese, por eso le digo todo, ¿verdad? Esto me da a entender que había un objeto mucho más grande arriba de este donde están apareciendo. Ahora, si usted se fija, este último objeto aparece de una manera distinta a las demás. Véalo bien, ¿verdad? Se va a dar usted cuenta que aparece así como del arte, como por arte de magia, cuando los otros empiezan a verse como que si vinieran de lejos, o como que salen de abajo de... se ve que salen del techo, ya vienen iluminados, y este apareció arriba de una manera fortuita. De modo que le digo, tienen muchas cosas interesantes estos videos que hay que analizar todavía. Yo les sigo dando vueltas y vueltas, porque sé que tengo que encontrar algo que me indique, cuando menos ya el patrón, ya sé cómo lo manejan, y eso ya no me queda duda. Pero qué tipo de objetos son, porque algunos actúan, le digo, de una forma distinta al momento de agarrar el vuelo. Ojalá y usted también pueda analizarlos y encuentre algo que sea de mucha importancia y que nos los haga saber. Por lo pronto, pues nos despedimos, seguimos en contacto, su amigo y servidor Roberto Flores para Mundo Anómalo.